bota que me dieron. Oye, tú no sé cómo se está. Señores, vamos a dar 5 minutitos de intermedio. Por mientras vayan degustando las ricas canchitas, las ricas manzanas acarameladas, la cachecita y la cachecita. ¡Suelte la música! 5 minutos de intermedio y el show con todo. ¿Qué pasó, Mayimbu? ¿Qué pasó? Voy a ver si me acuerdo como los viejos tiempos, ¿no? Vas a morar la chapa, mierda. ¡Chero! Robando una mujer para tener un carro. ¡Robando, pego! ¡Ay, Rob! ¡Agarra! ¡Agarra! Sabe gordo, de la mollera. Ay. Pase el agua para que se lave la cara. Pues no, por mojate yo. Anda al caño. ¿Cuál maleta no? Ando con la otra, la cara. Esa es la de Sumo, pero esa es la de otra, ¿no, chino? La de otra. Es la Street Fighter, ¿no, cholo? Muchas. Mi respeto, ¿no? Buena lucha, sí. Buena, un calentamiento, porque hacía un frío de mierda. ¿Qué opinas? Hacía un frío, se han calentado. ¿Qué opinas de esa paradita? Sí, mira, pero yo he visto ahí que la cosa también era para que le meten el riñón, es su punto débil. Ah, el riñón, ¡pah! Ahí nomás. Yo he visto que Mayimbu le ha parado a Dodoria y al señor Carlota le ha parado. No, pero ahí también cómo va a pelear con un celular en la mano. Ahí la metió, ¡pum! Solo se reventó la mitra. ¿Matáis más especial? Cuando Dodoria fue más trance. ¡Pum! Solito se reventó, sangró. No se dio ni cuenta que estaba saliendo sangre.
Cuando Doria fue más grande. Era su moco que estaba moqueando y era su sangre que estaba saliendo. ¿Sí no? Cuando Doria le empezaron... Chapulín, chapulín, ay, y esto, ¿quién pegó? ¿Quién pegó? ¿Mayimbo sí o no? Mayimbo, claro, pues. Después de tanto tiempo, Ñoño hizo la del Chompi, mira. Se golpeó solo con celular. No, Mayimbo, mi respeto. Mira, ¿sabes? Pero ha sido buena zanja, mira. Hola, Mayimbo, ¿cómo estás, mira? Échale agua para que se le pasen los caballos. Primero, ¿quieren entrar? Ha estado lavando los carros. Primero, vio que no había plata, no había ingreso en el circo por ahí abajo. Siempre acá, cuando hay caída, a lo que venga, como dice Carlota. Claro. Estaba desesperado, como, te lavo tu carro, Pedro Doria. Comenzó a llover y comenzó a lavarlo. Estuvo contento, le echaron echado agua. Se ha peleado con Carlota después. Se han luchado los dos. Pero en su mente, ¿qué quiere este señor? Está palteado, está mirando para allá. No, ya se calmó. Hernández estaba sufuroso. Quería una piedra. Estaba buscando el carro, pero no lo encontraba. Su misión era. No, hijo, no te juegues con las cosas. Ustedes se han peleado los dos mano a mano como varones. Con las cosas no estoy jugando. Ya. Claro, tú eres vago, tú eres parador. Tú eres chivolo, piraña. ¿Ah? Oye, ¿ese hinchazón era su carro o del puñete también? No. No la metió uno nomás arriba. No, mira, no, ese weón es de. Se ha arañado nomás. No, acá no, sí. Se han metido una bronca los dos, se han metido una racada. Se le ha regalado bien la Carlota. Ah, la huevo, el video, en el video tanto. Yo le voy a ver, muchachos y filtro. La Carlota hizo el golpe, Kiko. Ay, y le metió con la de Kiko la asegurón. Pregúntale cómo fue el golpe. Ya hay una entrevista por otro lado, pero vamos. Ah, vamos a ver. Pero pregúntale, según él, Cholo. Se cayó cuando estabas partido tu ceja. Según tú, una germa, ¿no? Una germa que sacaste esa chava. No, salió en TikTok ese video. Que sí. me tiró al suelo. No, pero ese golpe, ¿cómo fue? Con su marido, fue con la de Kiko. Fue sin querer que viene. No, fue sin querer que viene. Fue sin querer que viene. Carlota, pero yo me he dado cuenta que tu físico no te ayuda para mechar, ¿eh? Carlota, no, está que... pidiendo ayuda, aquí no se mete. Ay, que a ti te ha pegado Majin Buu, ¿tú qué te metes hoy? A ti te ha pegado Majin Buu. ¿A él le ha dado más, sí? Sí, sí, a ti te ha dado. Y como pendejo dice, mechete así, mechar, ¿sabes? De entucho, ¿no? La firme, entucho así te dio el golpe. No, Majin Buu te ha dado, güey. Pega cuando te reviste la ceja. Te ha dado, güey. Te ha dado, así. Aceita, Peque, está. Te ha caído, pues. Mejor ando con mi mochila, ¿eh? Toda la culpa la tiene Mambo como Ayibú, pero el otro especial por echar hace. Y yo por bajar, ¿no? ¿Qué quieres? Que me quede en tu carro hasta que tú subas. Es tu irresponsabilidad. No, sí, cualquier día la chapa terce el gordo. El gordo es un negativo, el gordo. El gordo es negativo. Siento correrme la paja, pues ya es mi leche. Oh, la firme Carlota me ha decepcionado. Yo pensé que como eres del Callao, era... me echabas, pero apuesto, me doy cuenta que no me echas, causa. Es que estoy gordo, pero tengo que ir a la segura. Pero... A la firme. Un gordo tiene que ir a la segura, pues, causa. ¿Y ese gordo? ¿Por qué no va a igual, a la huevada. La huevada.